Muy buenos días, interrumpimos en este momento la transmisión de Canal 12, cuando estamos acá en San Miguel, un lugar donde una leve brisa nos refresca un poco en este calorcito acá característico de la ciudad de San Miguel. Lugar donde está haciendo un importante anuncio este día, este momento acá, Salazar Romero va a hacer el anuncio de la construcción que se va a hacer importante aquí en este municipio. Vamos a hablar en este momento primero con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, para que nos comente un poco sobre la importancia que va a tener este proyecto para la ciudad de San Miguel y para el país. Bueno, encantado de estar en San Miguel, con buenas noticias, como siempre le hemos dicho al alcalde Pereira, siempre que nos toque reunirnos, compartir, de parte del gobierno nacional y el gobierno local, vamos a generar buenas noticias para la población migueleña y para todos los habitantes de la zona oriental. Ahora, en este esfuerzo público-privado, además de estimular la inversión pública, que en los próximos 2 años va a tener una proyección arriba de los 300 millones aquí en San Miguel y en la zona oriental, también estamos estimulando la inversión privada en un esfuerzo de colaboración entre el gobierno local, con el liderazgo del gobierno local del alcalde Miguel Pereira, por supuesto Tomás Chévez, que me acompaña, presidente del Fondo Social de la Vivienda, y ahora con la empresa privada a través de la empresa Salazar Romero está Raúl, que es el presidente de este importante desarrollista. Y ahora vamos a generar las condiciones para que en el corto plazo podamos tener aquí un proyecto importantísimo de oferta de vivienda a costos accesibles. Más de 40 millones van a ser invertidos a partir de este año y el próximo. Imaginémonos 40 millones de inversión privada, lo que va a implicar en generación de empleos. Más de 1000 empleos van a ser colocados aquí, muchos de ellos de la periferia de San Miguel, pero además el impacto del empleo directo y el empleo indirecto. Nosotros hemos dicho que estamos comprometidos en este quinquenio a convertir el sector construcción en los sectores más dinámicos de toda nuestra economía, porque el sector construcción tiene el potencial de generar empleos de corto plazo, de multiplicar otras actividades de negocio por el efecto cascada que tiene la construcción. De hecho, nuestro presidente Sánchez Serén, este servidor y todo el equipo de gobierno estamos comprometidos con traer más y mejor inversión a la zona oriental del país. Y en este caso San Miguel, por ser como la cabecera más importante de la zona oriental. Se terminaron aquellas historias, aquellos tiempos donde la zona oriental casi no recibía nada de la inversión pública o era muy poco promovida a nivel de la inversión privada. Esta es una muestra de lo que ya está pasando. La próxima semana también vamos a venir con una buena noticia. En este caso no es con San Miguel, pero sí con la zona oriental, es con la Unión. Ahí vamos a recibir otros barcos que vienen para fortalecer la flota de la empresa Calvo, que creemos que son de las empresas, al igual que Tropigás, las empresas distribuidoras como AES, que tienen que ser la base clave para generar una verdadera ancla económica que posibilite que en los próximos años la zona oriental sea una zona productiva con un enorme potencial económico y sobre todo ofertando empleos dignos. Okay, bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando de Metrópolis San Miguel, una inversión muy importante acá. Para que nos comente un poco más de detalles, vamos a hablar también con el presidente de Salazar Romero, Raúl Salazar, para que nos comente. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Nos sentimos muy contentos, muy felices por este gran acompañamiento. Esta mañana aprovechamos para lanzar nuestro plan de inversión 2016 en la ciudad de San Miguel. Salazar Romero trae un importante proyecto y nos referimos a Metrópolis San Miguel, una inversión de más de 40 millones en donde vamos a construir 1.300 viviendas. Esto es congruente con el programa Ciudad Policía. Coyunturalmente estamos preparados para hacer frente a este programa de gobierno tan interesante como es Ciudad Policía. Nosotros vamos a ofrecer acá a los agentes de policía las condiciones para que vivan en un ambiente cómodo, tranquilo, sin ningún tipo de preocupación, que estén seguros de que su familia está en un lugar donde ellos pueden dedicarse a trabajar y sin problemas. Y desde luego, cuando regresen al seno de su hogar a disfrutar ese descanso tan merecido, pues también puedan regresar con más energías a dedicarse a esa labor de seguridad pública que es tan importante para los salvadoreños. Así es de que
acá en San Miguel, nosotros con esta inversión pretendemos dinamizar mucho lo que es la economía de la zona oriental. Vamos a generar aproximadamente 3.000 empleos directos y unos 6.000 empleos indirectos. Y lo más importante, que esperamos que el 80% de estos empleos sean de acá de San Miguel. Y por otro lado, queremos crear esas cadenas productivas para que todos acá en la ciudad, en la zona oriental, hagamos negocio. Esa es la dinámica de la construcción, dinamizar el sector transporte, el sector industria, el sector servicios y en fin, todos los sectores. Eso redunda en más y más empleos y desde luego una mejora para la sociedad oriental. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes, serán 40 millones la inversión que se va a hacer acá, 1.300 viviendas, las cuales van a tener los más altos estándares de calidad con seguridad electrónica, también un centro de monitoreo 24 horas y tarjetas electrónicas de acceso. Esta es la información que les tengo desde San Miguel. Muchísimas gracias. Vámonos ahora a un corte comercial con esta información.